poder ver al rey en su gloria. Necesitamos subir a sus alturas. Necesitamos entrar a sus moradas. Hemos escuchado tiempo de él, pero lo hemos hecho como el pueblo a los pies del Sinaí, estruendos, fuego, humo, el que quiere ver al rey con toda su gloria. Debe subir donde Él está. Pero ¿quién puede subir? ¿Cómo criaturas tan débiles pueden llegar al trono del Altísimo? Él abre un camino. Y rasgó un velo y marcó una línea para poder entrar a las moradas eternas. Para poder entender lo que hay en el corazón del Padre para su iglesia. Yo necesito entrar. A sus moradas. Necesito despegarme de la cultura de estas naciones, del olor de estos pueblos. Necesito sumergirme en las dimensiones de su espíritu. Es muy distinto escuchar a al pie de la montaña, viendo los rayos y el fuego, que estar a los pies del trono, escuchando cada palabra que sale de su boca. El Espíritu Santo dice, ven, sube, sube aquí. El camino ha estado preparado siempre, pero por ignorancia, por temor, no hemos subido. Sube. Y verás y escucharás lo que está en el corazón del Padre. Entenderás. Que la palabra va a abrir delante de tus ojos, porque yo la soplé desde, desde aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción, como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Mi oración es que los ojos de, de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entramos a tus moradas, Señor. Allá donde el error y la confusión no existen. Nos introducimos por la sangre del Hijo a lugares de revelación. Lugares que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para tus hijos. Hay tanta ignorancia de iglesia del Señor y de, del Espíritu, de la voluntad de Dios para su pueblo, porque la iglesia ha producido siervos y los siervos nada saben de su Señor. Dios nos llamó a ser hijos, no siervos. Los hijos lo conocen todo, todo lo que es de su padre es de ellos, todo lo que ellos ven hacer al padre lo hacen. Los siervos no pueden llegar a las alturas del Espíritu. No pueden entender la profundidad del amor de Dios ni las riquezas de su gloria, porque Jesús mismo dijo que los siervos nada saben, solo cumplen órdenes, mas los hijos son aquellos que han encontrado al Padre y dependen de Él. Dios nunca esconde su voluntad a sus hijos. Yo no sé cuántos aquí son siervos y cuántos son hijos. Solo te recuerdo que la creación entera aguarda la manifestación de los hijos. Los siervos poco pueden ofrecer, los siervos poco pueden entender, son los hijos, el recurso de Dios para establecer su reino. Finales del año pasado, el Señor empezó a explicarnos de que este año 2015 era un año decisivo, iba a ser un año muy crítico, iba a ser un año en el que literalmente se iba a decidir hasta cuántos años íbamos a vivir. Por su ministerio, por su voluntad. El año pasado, cuando empezábamos el año 14, la voz profética de Dios sonó y decía: 14 habla de generaciones. Fue el día 14, el día en el que se celebró la primera Pascua allá cuando Egipto todavía era el dueño de Israel. Ese día 14, ese primer mes, marcó un tiempo nuevo, distinto. Si uno lee los evangelios, al empezar los evangelios va a darse cuenta que las genealogías se cuentan de 14 en 14, precisamente porque está asociado eso a las generaciones. Cuando terminábamos el año 14, el Señor empezó a hablarnos acerca de lo que venía. Y la primera palabra que vino a nuestro espíritu muy fuerte fue el hecho de que, así como la noche del 14 fue la noche en la que ellos comieron la Pascua, la primera, estando en Egipto, cuando mataron al Cordero Pascual por primera vez, el día 15 marcó... Su primer día de libertad fue el día en el que literalmente ellos salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto no el día 14, salieron el día 15. Si lo contamos de la manera que en Occidente contamos los días, el día 15 ellos abandonaron Egipto y fue el día en el que literalmente rompieron el yugo de esclavitud que había sobre ellos. Entonces, Dios nos empezó a hablar de que el día 15, el año 15, que el 2015 en este caso, iba a ser un año muy decisivo porque Dios iba a ver si nosotros éramos capaces de vivir en el nivel de libertad que creíamos o no. Celebrar la Pascua no era difícil. Están diciendo que si usted mata un corderito. El primogénito de su familia no va a morir y no quiere hacerlo. ¿A quién no le gusta comer un corderito? Mucha gente, la gran mayoría del pueblo de Israel, comió el corderito. Pero ese era simplemente el primer paso. Ese comer el cordero los estaba habilitando en un nivel de pacto con Dios sobre el cual le daban el derecho a Dios de ser Él su autoridad. Al comer el cordero, ellos estaban pasando del yugo de Egipto a la cobertura del Padre. La libertad que nos ofrece Dios es una libertad relativa. En realidad, no es una libertad en el sentido humano de libertad. Humanamente, la libertad es hacer lo que uno le place. Una persona libre en Dios no puede hacer lo que le place, solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Entonces no es una libertad como humanamente se entiende la libertad. Es una libertad condicionada a Se lo digo fácil, era pasar de la del yugo de Egipto y de faraón a la obediencia a Dios. En ese momento, para Israel, parecía un buen negocio. Dejar de hacer ladrillos mañana, es genial. No tener que levantarnos como cada mañana por 400 años, hacer ladrillos para faraón, es genial. Pero no leyeron las letras pequeñas. Pasaban a ser posesión de Dios. El día 15... Es cuando ya ya pasó el cordero, ya se comieron la comida, ya pasó el ángel de la muerte. El día 15 es el día en el que Dios pone en ejercicio el documento que firmamos la noche anterior. Bueno, como tú me perteneces ahora, lo primero que vas a hacer es salir de donde estás. Y solo vas a poder llevar lo que puedes llevar. ¿Y dónde me está llevando? Te estoy llevando a las aguas porque son las aguas los que van a, las que van a probar si tú me crees o no. Entonces ya para cuando ellos están llegando al cruce famoso del mar, aparece el ejército de Faraón detrás de ellos, usted conoce la historia, y muchos de los que habían salido, que comieron la noche anterior el cordero, empezaron a decir, oigan, un error haber venido. Se comieron el cordero sin entender lo que eso significaba, sin entender el compromiso que habían adquirido con Dios y saben qué, querían regresar. Empezaron a protestar contra Moisés, tú nos has traído acá, nos has traído para morir en el desierto, de eso se trata. Ahora ellos no fueron llevados en una nube maravillosa desde Egipto hasta Canaán. Ellos tuvieron que caminar, 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 cargar sus cosas. No habían ángeles que les cargaran las cosas. Ponían la sombra, pero el peso lo jalaban ellos. Y durante todo el recorrido, ¿sabe? Para el ejército de Faraón no fue ningún problema seguirlos, porque todo el lugar por donde ellos pasaron tenía cosas tiradas que no podían cargar más. Claro, al principio cargaron todo lo que pudieron. Pero 50 kilómetros después ya deja eso. Ya, ya tira esa valija, deja, pero son los recuerdos de mi abuela. Deja a la abuela ya, se acabó. No, no, es que se le estoy, le estoy explicando algo básico. Cuando ellos llegan al mar. No sé cuántos todavía se acordaban de la cena del corderito. La primera sensación que ellos tienen ahí es esta. Estamos muertos. Nos morimos. Aquí nos morimos. Cuando ellos cruzan... Cuando las aguas regresan, nadie los perseguía ya. No era necesario. A quienes había que vencer ahora estaban adelante, ya no detrás de ellos. El año 15, estamos en mayo, este año 15, han pasado cuatro meses, casi cinco. Es un año en el que los ministerios que no puedan volver al diseño de Dios correcto van a quedarse resignados a vivir en una estructura de esclavitud. Es muy rico tener profetas los días domingo. Es terrible vivir como profetas la vida entera. Es muy rico poder encontrar libertad en Cristo, Es rico también es encontrar la esclavitud en Cristo. Somos esclavos suyos, con la oreja horadada, con la señal inequívoca de que le pertenecemos. Cada quince de mes había una rotación de los sacerdotes para entrar en el funcionamiento del templo. Y de eso se trata este año. El Señor nos hablaba de que este es un año en el que debemos poner nuestros ministerios delante del Señor. Quiero que entienda, no nuestra vida, nuestros ministerios. Por una razón, porque hemos diseñado nuestro ministerio conforme nos pareció. Pero este va a ser un año en el que va a venir una revelación tan clara de cuál es el diseño de Dios que yo voy a tener que escoger dos cosas. O migro o cambio al diseño que Él me pide o voy a quedarme jugando a la iglesita, iglesita, hasta que me muera. Este año es... Ha empezado de formas muy violentas, con cambios muy fuertes, con pruebas muy tenaces, muy durísimas, cosas que no pensábamos que iban a pasar y están pasando, cosas fuertes. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a otra plataforma. Esta carga fue la que empezamos a publicar hace un tiempo atrás. Hicimos también en una gran convocatoria que en Argentina el Señor nos permite realizar en abril, celebrando la Pascua. Es, es la luz durante todo este año. A ver, viene una persona y te dice, pastor, necesito un consejo. Voy donde mi discipulador y le digo, necesito que me ayudes. ¿Qué pasa? Estoy por comprar un auto, pero me debo prestar dinero. Quiero estar seguro si debo prestarme o no. Entonces yo le escucho. Le pregunto, ¿cómo vas a pagar el auto? Perfecto. ¿Y quién te va a prestar el dinero? Perfecto. ¿Y cómo va a ser el convenio? Perfecto. Al terminar, después de escuchar todo, yo le digo, mira, mi consejo es que no compres el auto. Listo, hermano, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Paso una semana y lo veo al hermano llegar y estacionar en un auto nuevo. Baja del auto y me dice, ay, hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿y eso qué, qué, qué onda? Ah, ¿sabes que me compré el auto? ¿Te acuerdas que te hablé? Sí, correcto. ¿Y cómo lo hiciste? Me presté el dinero. De la persona que me dijiste, sí, es que sabes, yo después de hablar contigo le pregunté al Señor. Y el Señor me dijo que sí, que está bien. Sabes que sentí paz. ¿Sentiste paz? Sí. Yo le puse una prueba, inclusive le dije, Señor, si es tu voluntad, después de que hablé contigo, que esta noche me llame. ¿Sabes qué me llamó? ¿Cuándo has visto que te llamen para prestarte plata? Me llamó y me dijo, ¿quieres el dinero? Entonces yo entendí que era una señal de Dios. Y ahí está mi auto, mira qué hermoso. La iglesia, pastores, han hecho eso por años con Dios y conmigo. La gente se ha acercado para decirme qué hacer y le he dicho qué hacer y ha hecho lo que le ha dado la gana luego. Entonces uno no entiende con quién está hablando en definitiva. Porque yo no entiendo yo de irle a pedir consejo a una persona. Porque estimo que la respeto, porque estimo que tengo algún, algún buen referente de, de esta persona. No le consulto a la señora que vende caramelos en la esquina, le consulto a alguien en quien veo autoridad. Pero resulta que luego yo hago y decido y cambio. Y que, entonces uno dice: ¿Con quién estoy hablando? O sea. ¿Desde qué plataforma yo puedo pensar que una instrucción es una sugerencia? Entonces el Señor nos dijo, este año 15 esto se acaba, porque yo voy a marcar la línea entre los que están y los que no están. Y no te preocupes de los demás, preocúpate de ti para ver si estás. Entonces empezamos un proceso con mi esposa con el ministerio en el cual hemos puesto, estamos poniendo todo lo que asumimos que ya es de Dios. Lo estamos aún poniendo de nuevo delante del Señor para ver si está, si era así o no era así realmente. Hemos empezado a ver, bueno Señor, a ver, así se ora, correcto, así se ora, por ejemplo, así es, sí. ¿Y ¿Cómo sabes que es así? Por esto, ¿y está correcto eso? Sí, yo cuando aprendí, y cuando tú aprendiste, ¿en qué cuál era tu momento? A ver, cuando tú aprendiste a leer cuando tenías 4, 5 o 6 años de edad, tu entorno era muy diferente a cuando, por ejemplo, un adulto aprende a leer. Hay un elemento de, que hace diferencia, ¿saben cuál? La necesidad. Un niño de 5 años no tiene necesidad. Un adulto que no sabe leer de 25 años tiene necesidad. Lo que hace que la persona lea y vaya con entusiasmo a pasar las clases nocturnas para sacar su bachillerato de adulto, no es que quiere, es una necesidad. Y la necesidad marca una diferencia en lo que recibo. Cuando yo aprendí eso, ¿era una necesidad o no? ¿Era algo que me vino de tradición con la iglesia o fue algo que vino en necesidad? Entonces Dios empezó a cuestionar muchas cosas. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? La pregunta se resume en esto, y es la pregunta con la que empezamos el 2015, y es la pregunta que en esta tarde tengo el privilegio de pasártela. ¿Cómo sabes que lo que crees es correcto? ¿De qué, Pastor? ¡De todo! ¿Cómo sabes que eres salvo? Pastor, no, si, si es que yo a ver, ¿cómo, se dice? ¿cómo sabes si eres salvo? Te doy un dato, el salvo no practica el pecado. ¿Quién te dijo que eres salvo? ¿Cómo se dio? Hay gente, va a creer que es una broma, hay gente que sabe que es salvo porque llenó una tarjeta. ¿Cómo sabes que lo que sabes es correcto? Todo lo que viene de Dios es sujeto de ser revisado. ¿Por qué debo revisar lo que viene de Dios? Me suena a desconfianza. Tú sabes que cuando hay, hay algo que se llama comunicación, en la comunicación existen tres elementos. El emisor, el receptor y el medio donde está el mensaje y el medio por el cual se transmite el mensaje. Estoy absolutamente convencido que del lado del emisor no hay un error. ¿Dónde puede haber error? Ese ciudadano del auto se convenció en su corazón de que era la voluntad de Dios el préstamo. Ahora le hago una pregunta. ¿Y qué si no era de Dios eso? Cuando mañana no pueda devolver el préstamo, ¿podrá pedir ayuda a Dios, dado que no tomó en cuenta el consejo de Dios? ¿Podrá Dios decirle yo me encargo de pagar tranquilo? No, no lo va a hacer. Aquello en lo que Dios no está, no tiene Dios por qué cuidarlo. Ay, pues pastor, no sabe, no sé por qué yo no puedo nunca pasar de 20 miembros en la iglesia. ¿Será que Dios te llamó eso? Como que, que me, pero pastor, mi vida entera. No, no, no. Te estoy diciendo que este es un año en el que vamos a poner en tela de juicio todo Pastorio, 20 años que estoy con la iglesia, si 20 años que estás con 20 gentes. Ahora Dios te mandó a eso, es eso lo que él quería. ¿Y qué si no fuere? Bueno, lo que te queda de vida sería bueno que no lo sigas embarrando. ¿Qué hago? Pues cierras la iglesia y te dedicas a otra cosa. ¿Cómo? Pero es que cómo, no, él me llamó, te llamó para 20 gente, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos en eso? No, es que yo creo que hay otra cosa. Bueno, ahí está. Este es un año clave. Este es un año esencialmente clave. Estoy hablando para, para gente con comprensión profética, no para ovejas. Este evento no es para ovejas. Las ovejas no van a ver por dónde vino el tren. Créame, este evento, si usted... Usted es una simple ovejita y no sabe para dónde va, es mejor que al terminar esta reunión usted diga me voy y se vaya tranquilo y feliz de la vida y, porque se va a meter en un tremendo problema. El año 15 es un año en el que Dios nos está dando la oportunidad de cambiarnos la túnica. una nueva túnica. Es vital. No estoy diciendo que los que no pueden hacerlo mañana desaparecen. Estoy diciendo que simplemente, de, desde diciembre de este año para adelante, Dios va a prosperar de una forma muy diferente a los que cambiaron de línea sacerdotal, de, de túnica, de orden, los va a llevar en una proyección impresionantemente rápido, diferente a los hermanos que no van a llegar a eso. Ellos van a seguir ahí dando vueltas donde están y punto, y están felices con eso y están contentos con eso, y ahí estamos, estamos bien. Yo no soy quien para juzgar lo que ellos están haciendo. Yo debo juzgar lo que yo estoy haciendo. Te pido... Que no pienses en tu pastor, piensa en tu vida. Te pido que no estés pensando en el consejo pastoral, piensa en tu congregación. O sea, hemos venido para ser confrontados en lo que estamos haciendo, no en lo que están haciendo otros. Porque esta misma carga y urgencia que le estoy diciendo, Dios le está haciendo descender sobre mucha gente. Entonces, no es fácil ni pequeño lo que Dios está habilitando para este tiempo. Es una cosa muy difícil de tragar, donde nosotros literalmente tenemos que ponernos en la balanza de la, de la evaluación del Espíritu. Hay una cantidad de cosas que hacemos en la congregación porque las hemos heredado, pero nunca el Señor nos dijo que las hiciéramos. Te voy a llevar un punto mañana, o el miércoles, o el jueves, te vas a dar cuenta que ni siquiera presentamos el Evangelio de la manera correcta. Ha sido un tiempo tan tenaz para nosotros porque hemos puesto en cuestionamiento todo, todo. Así debemos hacer esto, así debemos hacer tal cosa, así debemos hacer. De verdad debemos hacer así. ¿Por qué lo hacemos así? ¿De dónde un día decidimos hacer así? La palabra que el Señor... Me entregaba esta tarde para esta reunión En el libro del profeta Amos Amos capítulo 7. Siete. Versículo 7. 7-7. Amos 7-7. Esto Él me mostró. He aquí el Señor estaba junto a un muro hecho de aplomo, tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo, ¿qué ves Amós? Y respondí, una plomada. Esa es la herramienta que el Señor nos quiere entregar en Sion, hermana. plomada. Yo sé que aquí no todos somos constructores, ¿sí? No todos somos albañiles. La plomada es una herramienta de construcción. ¿Y cuál es su función? Determinar si lo que se está edificando es derecho, es recto. Alguna vez ustedes han puesto un cuadro en la pared, según usted, está perfecto. Se acerca a tu esposa por atrás y te dice está chueco. Eso ha pasado con nuestros ministerios. Al estar yo tan cerca del cuadro, pierdo la capacidad de ver la rectitud del cuadro. Pero la persona que está más atrás, la que no está metida dentro de, te dice, está choco a la derecha, a ver, subí un poquito por allá, ahora sí. Para que puedas ver si algo está derecho, tú necesitas tomar distancia. ¿Cuántos de los que están aquí son líderes ministeriales? ¿Puedo pedirles que se pongan de pie? Pastores, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, intercesores, líderes de discipulado, líderes de matrimonios. ¿Cuántas de las personas que están aquí tienen autoridad funcional dentro del cuerpo de Cristo? Ok, la mayoría de los que estamos aquí tienen cargos o funciones. Ahora, escúcheme bien. Subo acá para que me vean. La única manera de que veas que el ministerio está derecho, es dejándolo a los pies del Señor y tomar distancia. Porque tal vez te des cuenta que tu propio ministerio no está convertido al Señor. A tus ojos... Porque tú lo has sostenido mucho tiempo, te parece derecho, y tu corazón ha sido bueno, sacrificado, entregado. Eso está fuera de toda discusión. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De que tú digas, está derecho y me importa un cacahuate lo que digas tú? ¿O tener la honestidad para decir, está derecho, no me di cuenta, dime a qué lado debo moverlo? La única manera en que tú puedas darte cuenta de que algo está chueco es tomando distancia. Y la invitación que te hago esta tarde, primera sesión de esta escuela, es que dejes tu ministerio delante del Señor para que Él lo pese. Y si te dice todo está mal, pues ahí déjalo. ¿Para qué quieres cargar algo muerto? Y si te dice quita esto, cambia esto, significa que Dios lo puede usar, pero necesita hacerse estos ajustes. Y si te dice perfecto todo, tómalo, es bendito Dios. Dios hoy, esta semana, aquí, está para juzgarnos. Y el juicio nunca es malo. El juicio de Dios siempre es para vida. Pero no te puedo obligar a que sueltes a tu Isaac. Es algo voluntario. Dios me lo dio, Pastor Fernando, el ministerio, Dios me lo dio. Entonces no tienes ningún problema en ponerlo a sus pies, ¿no es ¿verdad? Gracias por ponerse de pie. Sigo leyendo el texto. Amos entonces dice: Y el Señor me dijo: ¿Qué ves, Amos? Y respondí: Una plomada. Entonces el Señor dijo: He aquí, pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos. Y yo me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Esa fue la palabra profética, una de las que recibe. Él recibe varias. Este hombre va y comparte la palabra que acaba de recibir del Señor. Amén. Mire ahora la respuesta, versículo 10. Entonces, Amasías, sacerdote de Betel. ¿Se acuerda usted de Betel? Famoso célebre lugar. Sacerdote de Betel envió palabras a Jeroboam, que era el rey en ese momento, diciendo: "Amos conspira en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras." Amasías era el sumo sacerdote del reino del norte. Era el sumo sacerdote de Betel. ¿Se acuerda lo que significa Betel, verdad? ¿Recuerda qué significa? El sumo sacerdote dijo: Lo que lo que amor recibió no es de Dios. Él está conspirando. ¿Por qué el hombre le puede tener miedo a la plomada? ¿Por qué cree usted? Porque hay algo en su interior que le dice que quizás esto no está tan derecho, ¿verdad? Verso 11, porque así dice Amós. Pero Juan morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Mos: Miren, vete vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. Porque él era de Judá, Amos era de Judá. ¿Qué hace el sumo sacerdote de Betel? Lo echa. Considera esto antes de aceptar la plomada que el Señor te va a entregar estos días. Considera si debes aceptarla o no. Obviamente es para que empieces usándola en tu propio edificio. Cuando somos ovejas, cualquier monería que pasa en la congregación nos alegra. ¡Ay, qué lindo testimonio! ¡Ay, qué lindo cántico! ¡Uy, cómo danzaron! ¡Qué lindo! ¿Vieron esa rumba cristiana preciosa? ¡Qué hermoso! Gloria a Dios. Cuando un día nuestros ojos se abren como intercesores. Empezamos a mirar distinto. Oye, ¿por qué, ¿por qué permiten eso? ¿Por qué hemos hecho eso? Miren bien esto, ¿por qué no estamos haciendo algo? Dejamos de pensar como ovejas. Cuando un día Dios te consolida como profeta, tú ya no haces fiesta por cada cosa que pasa. Y es ahí donde Amasías se levanta. ¿No te parece que estamos haciendo lo correcto? Sí, ¿por qué no te vas entonces? Búscate otra congregación. Sé feliz, vete. Pero se supone que esta es Betel. Se supone que tú eres el sumo sacerdote. Se supone que, que aquí deberíamos estar todos juntos de acuerdo para buscar que el rey sea glorificado. Mira lo que dice Amos. Termino. Amasías sigue hablando. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más. Cállate, profeta. Porque es santuario del rey y residencia real. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías: Yo no soy profeta. Ni hijo de profeta, soy pollero, soy ganadero, y cultivador de psicomoros. ¿Sabe qué hago? Arreo ganado y cosecho higos. Yo no soy profeta. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba al rebaño y me dijo, ve, profetiza mi pueblo Israel. Ahora pues escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán espada, tu tierra será repartida cordel y tú morirás en la tierra inmunda. Y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautividad. Solo por fines didácticos, lo que él dijo se cumplió. El Señor me dijo, esa es la palabra para empezar este entrenamiento. Así que Amasías va a hablar y nos va a echar de Betel. Ajá, pero ese no es el tema. El tema es que tú seas fiel con el encargo. En algún momento, en tiempos de adoración esta semana, Dios va a poner un cordel delante de ti. Cuando Él lo sujeta, significa que te está midiendo. Cuando el cordel esté enrollado y está en una mesa, significa que te lo está entregando. Cuando estés tirado y te está midiendo, mi consejo es que le digas, Señor, pruébame y conóceme, examíname y límpiame de mi maldad. Hazme ver lo que me es escondido. Abre mis ojos a lo que no veo. Líbrame de mis errores escondidos. No me entregues a la ignorancia. No endurezcas tu corazón. Deja que su plomada empiece a tocar cosas y va a venir, sin que tú las rebusques, va a venir pensamientos, lugares, cosas que en tu espíritu vos vas a empezar a sentir náuseas. El Espíritu se va a encargar de ministrar y de empezar a cortar lo que debe cortar, pero Él nunca lo hace por encima de nuestra voluntad. Por eso es tan importante entender dónde hemos venido. No hemos venido a un spa, hemos venido a una casa donde Dios quiere juzgarnos. ¿Y cómo te sientes con eso, Fer? Muy nervioso. Tengo una carga de ansiedad impresionante. He detenido varias cosas porque no sé si son su voluntad. Ayer comía con mi hermano y me dijo, "¿Y cómo es? vas a hacer la escuela como me dijiste?" Le dije, "No sé hasta ahora." Y tengo una fila de proyectos y paramos todo. Dijimos un ratito que el Señor empiece a habilitar lo que es suyo. Porque en algún momento nosotros empezamos a caminar ya por pura, por pura gravedad. O sea, un evento lleva al otro y lleva al otro y lleva al otro. Es simple. Es como cuando tú evangelizas a alguien y conoce tu casa. Esa persona va a volver a tu casa. Es, es básico. Jesús no quería que vuelvan a él, por eso es que él ni siquiera les decía quién era. Si alguien encontró alivio en ti, te va a volver a buscar. Es lógico. Entonces, si tú no quieres tomar responsabilidad por esa persona, no la ministres, punto. Una cosa lleva a la otra. Es que es simple. Una cosa lleva a la otra. ¿Qué esperamos? En definitiva, no gano puntos por ser profeta. Dios no tiene profetas, tiene hijos. Dios no tiene pastores ni apóstoles, tiene hijos. Y lo que Él quiere es lo que tú como papá o mamá quieres. Quieres que tus hijos te obedezcan. Eso es lo que quieres. No quieres que sean perfectos, no quieres que sean luminarias, quieres que lo que le digas lo hagan. Nuestro Padre también. Entonces este es un buen momento para dejar fuera nuestros títulos y nos presentemos delante de Él como hijos. Este año 15 es determinante. Lo que has estado orando por mucho tiempo se va a acelerar o se va a apartar. ¿Qué debo esforzarme entonces por hacer, Pastor Fernando? Escucha lo que el Espíritu va a hacer y va a decir. ¿Le debo ¿Alguna vez eh, alguna vez un niño le preguntó ¿Dónde está la casa de Dios? ¿Dónde vive Dios? Yo empecé cuando me convertí a funcionar como maestro de niños. Y créame que no es un trabajo para nada sencillo. Y cuando ellos hacen preguntas, uff. Uh, ¿De dónde sacan esas preguntas? Alguna vez un niño me preguntó, eh, ¿dónde vive el Señor? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está su casa? ¿Cuál cree que es la respuesta típica? En el cielo. Entonces el niño sale y me dice, la mente de un niño es muy sencilla, es una mente muy literal, no hace una abstracción, no, no piensa en lo que quisiste decir, piensa en lo que dijiste. Entonces cuando tú dices que él vive en el cielo, él va a pensar que cuando se sube un avión en vacaciones y su papá lo lleve, pues hasta por ahí ve la casa de Dios y puede saludarlo al Señor por la ventana. Resulta que no es del todo cierto eso de que Dios habita en el cielo. Es un poco una tradición y es un poco un engaño y es un poco una figura que se ha expresado de manera inapropiada, y que quiero empezar explicándole dónde Dios habita, dónde está su casa. ¿Amén? Es importante, créame que es importante. Es importante saber dónde va a llegar usted. ¿Ah? ¿Cuánta gente piensa que en momentos de intercesión está en el cielo y resulta que está en el segundo cielo? Y hay una pequeña diferencia entre cielo y segundo cielo, muy pequeña, gran diferencia, ¿verdad? Y quienes salen a recibirlo no son gente muy amistosa, ¿verdad? Quiero que tome su Biblia, vamos a trabajar esta tarde. Ya le hice la introducción, ahora vamos con el primer tema. Quiero que trabaje conmigo y vaya al Salmo 43, por favor. Si yo le digo, a ver, si yo le pregunto a usted dónde vive, voy a voy a hacer algunas pruebas de laboratorio aquí adelante. Uh, Pastor Eduardo, ¿dónde usted vive? En Argentina, Pastor Horacio, ¿usted dónde vive? Entonces, ¿dónde le mando el, ese chip que compré para su computadora? ¿Dónde se lo envío? ¿Cómo lo estampo en el correo? ¿Dónde, cómo, ¿Qué le pongo en el courier? ¿Ah? A ver, eh, Pastor Andrés, ¿usted dónde vive? En Argentina. Pastor Jorge, ¿usted dónde vive? En Asunción. Ahora, pregunten, yo les pregunto, perdón, ¿puedo mandarles un sobre por DHL o por UPS por Courier? Eh, Jorge Ortigosa, Asunción y lo dejo y me lo reciben. ¿Puedo poner Andrés Bulacio Argentina y va a llegarte el sobre? Entonces voy a volver a preguntar, por favor. Eh, profeta Franco Cortés, ¿dónde usted vive? Pedro Prado 2343 y Quique Chile. Ahí vive Franco Cortés. Cuando usted dice Dios habita o vive en los cielos, está respondiendo: Yo vivo en Argentina. Es verdad que Dios habita en los cielos, pero es como lo que le acabo de preguntar a mi amigo Eduardo: ¿Dónde vives? En Argentina. Sí, pero ¿cómo le hago? Voy a poner Argentina. Cuando entro en la boleta de migración, estoy yendo a visitarlo a él y me dicen dirección de contacto mientras esté acá. Le pongo Argentina. No, ¿verdad? Ok. Entonces voy a volver a hacer la pregunta. Pastor Eduardo, ¿dónde vive? Perfecto. Entonces, cuando yo le digo a la gente, Dios habita en los cielos, le estoy diciendo fulano vive en Argentina. Usted vive en Colombia, yo vivo allá. Usted vi es correcto, pero no es preciso. ¿Estamos bien? Note que de los dos hermanos que pregunté, me respondieron un país, Jorge me respondió una ciudad, Asunción. Pero solamente Franco me respondió dándome la dirección de donde él vive. Bueno, te voy a dar la dirección particular del Señor. Salmos 43. Voy a darle en varios versos. Estamos? Pues mire, tan largo la dirección de Franco, tan larga la dirección de, de Eduardito. ¿Cómo cree que la dirección del Señor? A ver, pongámoslo en proporción, ok? Así que voy a tomarme algunos versos. Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Primer versículo. Segundo, Salmo 48, 1. Y luego voy a leer el verso 2. Busque, busque, Salmo 48, trajo su Biblia. Verso 1: Salmo de los hijos de Coré: Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, bella colina es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En la parte norte del monte de Sion está la ciudad donde él habita. Está aquí, ¿verdad? Me está siguiendo. Salmo setenta y cuatro, versículo dos. Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde tú habitas. Salmo 132, versículo 13. Salmo 132, versículo 13. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Ahora bien, ningún judío en el Antiguo Testamento, si usted le preguntaba dónde habita Dios, le hubiera dicho los cielos. La respuesta correcta que él le hubiera dado es, él habita en el monte de Sión o en el monte Sión. En ese monte, en la parte norte, está la ciudad del gran rey. ¿Y dónde está el monte de Sion en los cielos? ¿Estamos? Le estamos dando un lugar con nombre al lugar donde Dios habita. Hermano, esto es básico. Esto es básico. Estoy, estoy hablando de que un niño de siete años puede decir dónde vive. Estoy hablando de que si tú el domingo preguntas a la congregación dónde vive Dios, te van a responder en mi corazón, en los cielos, en el tercer cielo. ¿Me entiende? La respuesta correcta es que Él habita en Sion. Ahora, me faltaría tiempo para leerle todos los versículos, hay más de 174, que hacen referencia directa e indirecta a la habitación de Dios en el monte de Sión. Este monte es muy famoso. Váyase conmigo al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Este monte existe antes que existe el hombre. Es muy antiguo, pero es un monte que se renueva cada día. ¿Mm? Ezequiel 28 dice en el versículo 14, está hablando el profeta a un ángel caído, le está hablando a Lucero, a Luzbel, le dice verso 14, Ezequiel 28, 14, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse, estabas en el santo monte de Dios. ¿Dónde estaba Lucero? Quiere decir que estaba donde? En Sión. Dios, cuando crea Lucero, lo pone en Sión, en este monte. Dice, y termina el texto: y caminabas sobre piedras de fuego. Váyase conmigo a Isaías 14. no podemos hablar de reforma sin entender desde dónde Dios nos va a hablar si no vamos a tener la tentación de hacer teología y hacer doctrina por eso es tan importante que subamos no que bajemos que subamos a la morada del rey para escuchar lo que él nos quiere decir gracias por su entusiasmo Quiero que entienda, es muy diferente escuchar algo aquí abajo que escucharlo en Sion. Es muy diferente porque aquí tú te esfuerzas por oír, allá literalmente escuchas por siete pares de oídos. Porque los siete espíritus de Dios te hablan al mismo tiempo y tu espíritu se abre como, como el arco iris, se abre con siete colores, se abre con siete habilidades, y tú puedes escuchar a los siete espíritus. Al mismo tiempo, diciendo siete cosas distintas. Entonces, ¿quién quiere este medio de comunicación cuando existe ese medio de comunicación? Por eso es tan importante entender eso. Esto que les estoy hablando no es teología. Esto es algo que debemos vivir cada día. Es ahí donde vamos. Este es el diseño. Isaías 14, versículo 13. Es el pasaje paralelo. Isaías 14. A Ezequiel 28, su paralelo, dice, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. A ver, a ver. Voy a leerlo de nuevo. Eh. El profeta dice a Lucero, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte. ¿Por qué? ¿Qué había en el extremo norte? La ciudad del gran rey. En el monte de los dioses. ¿Por qué lo llama el monte de los dioses? ¿De qué está hablando? Allá solo habita un dios, pero solo llegan los que son su imagen. Y si Él es Dios, los que llegan son dioses. Ahora, note lo que dice Lucero, mire la precisión. Él te dice que el monte de Dios está por encima de las estrellas. Usted sabe hasta este momento no se conoce el tamaño del universo? ¿Sabe eso? Ok. ¿Usted sabe que vivimos en una de las constelaciones más pequeñas, verdad? ¿Usted sabe que todo el universo se está moviendo en una dirección? ¿Han escuchado hablar del movimiento? A ver, si yo estoy mirando a todos ustedes, y de repente todas las sillas empiezan a correrse sin que se incline el piso, empieza a correrse a la izquierda, derecha para ustedes. La pregunta inmediata no sería, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué se está moviendo todos? ¿Hay algo que es una fuerza que todavía no se logra entender con la física astronómica? pero que está haciendo que todo el universo se, esté, se ha detectado que se está moviendo en una dirección. Bueno, las estrellas están siendo atraídas por el monte de Sion. A ver, cielo visible, atmósfera, vacío, cosmos. Termina el cosmos, monte de Sion. Monte de Sion, lado norte, la ciudad del Gran Rey. Las estrellas están yendo atraídas por Jesús. Eso está en la palabra. Este es un universo inteligente. Eso explica por qué el Apolo 13 no se chocó con ningún ángel. Cuando por primera vez se cruzó la atmósfera y se salió de la tierra, voilà, pasamos los cielos y no me choqué con, con la Nueva Jerusalén ni con ningún edificio celestial. Me está siguiendo. Pero Pastor Fernando, ¿me está diciendo que ese lugar eh, existe? Sí. Todo el universo está yendo atraído ahí. Cero lo sabía tú que decías levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios cuántos ángeles existen el mismo número que estrellas Ezequiel capítulo 20, déjelo ahí. No todos los que se ven son estrellas, los planetas no tienen luz propia. Por ejemplo, ¿y cómo podemos saber si hay planetas si no tienen luz? Por la sombra que proyectan en las estrellas. Y también ellos están yendo hacia un lugar. Solo que los científicos no saben hacia dónde va el universo. Pero los hijos sí. Ezequiel 20:40. Porque en mi santo monte, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Y yo, el Señor, lo afirmo: allí los recibiré. Y exigiré sus ofrendas y sus primicias junto con todo lo que quieran dedicarme. Entonces, vamos a empezar a pensar como Dios. Amén. Vamos a empezar a pensar como Dios. Cuando Dios creó al hombre, el monte de Sión estaba unido a la tierra. Eran uno solo. Estaba ahí. Todo estaba unido a través de Adán. Adán era el vínculo de unidad entre lo que era visible y lo que era invisible. Si ustedes leen Colosenses, si ustedes leen los primeros versículos, si ustedes leen Efesios, se van a dar cuenta de que hay realidades visibles y hay realidades invisibles. Amén. Lo visible y lo invisible estaba unido en el huerto del Edén a través de Adán. Cuando Adán peca, el monte de Sion y todo lo invisible se separa de esta, terra, de esta, de esta creación visible, de la tierra. Se separa. A partir de ese momento, va a darse cuenta que Dios empieza a disipular a su pueblo. ¿Cómo disipula a Israel? Llámese Isaac, llámese Abraham, llámese Moisés, llámese Josué, llámese David, llámese Ezequiel. ¿Cómo los disipula? Haciéndoles subir montes. Cada vez que querían encontrarse con Dios, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que subir un monte. Abraham, uno de los primeros, ¿cuántas veces subió y bajó? ¡Uh! ¡Qué físico! Y 100 años el hombre. Misericordia. 100 años de edad y subiendo y bajando. ¿Correcto? ¿Tú crees que hacía una ofrenda para el Señor una vez al año? Abraham. Yo te puedo asegurar que ellos hacían ofrendas cada sabat. Moisés, Josué, todos los que usted imagine, los profetas tenían su escuela profética en el tiempo de Samuel en un monte. Y descendían desde ese monte profetizando. Es ahí donde se encuentran con Saúl y él termina profetizando con ellos cuando ellos venían de bajada, cantando y celebrando y profetizando a toda la gente en su camino. Era, baja, era toda, una, toda una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En la mente del pueblo de Israel estaba esto. Dios habita en los lugares altos, en los montes. Entonces cuando se levanta David se da cuenta de que ellos habían conquistado gran parte de la tierra, pero aún quedaba las alturas que estaban con los jebuseos. Es muy interesante que tanto la raza de Anac como los jebuseos que eran gente muy fiera se acomodaron en lugares altos. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Bastante viejo ya, cuando dice, ok, denme a mí esa partecita, yo me voy a ir a encargar de esos pequeños individuos, ¿se acuerda? de Josué. Y él va y va a pelear por un territorio que era elevado. Nadie quería tocar los lugares altos, porque estaban habitados siempre por gente poderosa. Entonces, en el proceso de disipular Dios a Israel, les hace entender de que Dios es un Dios que más allá de habitar en las colinas, dejó una señal profética del monte de sión, que es invisible para ellos, pero que al subir a los montes ellos de alguna forma y por favor esto lo entiende la nueva era, esto lo entiende los brujos, los chamanes, los indígenas, menos nosotros, de alguna manera cuando ellos subían a los montes y adoraban en los montes, de alguna forma ellos se conectaban de una forma más directa con el monte Sion. Si usted va a Israel y busca a una agencia de turismo y le dice, lléveme al monte Sion, no le van a poder llevar porque ese monte no existe geográficamente. Lo pueden llevar al Sinaí, lo pueden llamar a monte Oreb, pero a monte Sion no. Y si alguno le dice que lo va a llevar, le va a tomar el perro. Deben ser unos árabes avivados que le vienen a sacar plata. Una vez conocí a un pastor que me decía, esta piedra me la han traído de Israel del Monte Sion. <laughs> ah, me reí igual que tú. <laughs> en serio, me lo han garantizado es mi piedrita, es como Monte Sion. <laughs> Mire, yo sé lo que puede salir de allá y no es eso, <laughs> pero dejémoslo ahí. El ignorante vive feliz. Entonces. Este monte no es un monte estático, es un monte que está creciendo. De hecho, el monte hoy día tiene un tamaño muchísimo más grande que el monte que estaba en el huerto del Edén. Ha crecido tremendamente. ¿Y por qué crece ese monte? Por la actividad que hay en él. Hay mucha más actividad en ese monte hoy de lo que había en la época de Adán. Ese monte no está estático. Ese monte, estoy orando y estamos orando en la adoración por esto, porque este monte se conecte con este lugar. Véase a Daniel, capítulo 2. Mis amados, necesitamos que se rompan nuestras limitaciones mentales. Te digo de verdad, uno encuentra más fe en las tinieblas que en los hijos de luz. Esto que pasa con Amasías, lo he visto tantas veces. O sea, tú vas donde un brujo y le dices tenemos que hacer un trabajo hay que subir al cerro y te dice, sí, claro, y al más alto. Pero tú le dices, un pastor, vamos a adorar allá la montaña, lo más alto, y dice, ¿para qué podemos cantar aquí el domingo? Es que tú no gobiernas ahí, pero tú gobiernas allá. Entonces tú vas a las alturas de los pueblos, todas están tomadas por los brujos. Todas y ahí se cumple una palabra profética muy interesante de la época de los jueces cuando decían el Dios de ellos gobierna en las alturas pero aquí abajo ¿se, ¿se acuerdan de todo el problema que había? ¿se acuerda usted del hermano de Moisés subiendo a lo alto para que levante sus brazos? ¿por qué no lo levanta en el tabernáculo? ¿por qué no lo levanta ahí en el campamento? ¿por qué tenía que subir al monte y levantar? porque es desde las alturas que se ejerce gobierno, ahora ¿Qué es lo primero que aprende un profeta? Un profeta aprende lo que es un, una acción profética. Entonces, ¿qué significa esto? De que, por favor, eh, Franco, me puedes subir este alfolí acá. Cada vez que nosotros... Es un alfolí, ¿verdad? Sí, ya me asusté. Cada vez que nosotros, por ejemplo, subimos a ofrendar o vamos a ofrendar, en realidad estamos haciendo una acción profética. ¿Se entiende eso? Entonces, por ejemplo, yo tomo un poco de trigo, no lo tengo conmigo, y lo tiro al alfolí. Yo como profeta. El que es profeta... Mira lo que acaba de hacer. El que tiene una mente natural, dice, Ay, se equivocó el pastor, pensaría que es basurero y tiro ahí el trigo. La mente natural no entiende las cosas del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Lo primero que aprendemos como profeta es que las acciones no son inocentes. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene un sentido. Por ejemplo, fue contigo, Gaby, que hablábamos respecto a los anillos la última vez. ¿Y qué te dije? ¿Te acuerdas de cuando te regalan uno? Sí, que tenía que tener cuidado y no tenía que usarlo completamente. Porque eso era un pacto y no podía entrar en pacto con otras personas. Le dije, nunca como profeta recibas un anillo y te lo pongas de alguien que no lo conoces. Si tú eres un ocultista de alto nivel y quieres fundir a un hermanito que, que está siendo levantado por Dios pero no entiende, me meto a la iglesia y le digo, pastor, le he traído esto, póngaselo de parte del Señor, ¡ay sí! ¡puc! ¿Acaso nosotros, este, este anillo, que es el único que yo tengo en mi mano y no voy a usar nunca otro, es la señal de que estoy unido a otra persona, estoy casado? Entonces, cada vez que yo me pongo un anillo, yo establezco niveles de relación con el fabricante, ¿Por qué lo estoy usando? Mi esposa tiene anillos que yo le he dado, y cada vez que le regalo un anillo le digo: Te estoy dando este anillo por esto, tiene estos colores por esto, y tiene tres vueltas por esto, tiene tantas piedritas, tiene siete piedritas porque somos siete en la familia. O sea, siempre que yo le compro un anillo es porque Dios me dice: cómpraselo, y me dice cuál. Me paro frente a la vidriera y me quedo un buen rato, y la señorita no sabe cuál mostrarme, y digo: Espérese, espérese espérese porque estoy esperando que dios me diga llévale ese porque lo que le voy a dar es un nuevo un nuevo nivel de pacto un nuevo nivel de pacto ¿Me, me está entendiendo entonces hay cosas que yo te regalo chocolates y vaya bien pero cuando te regalo un desconocido un anillo y tú te lo pones sin preguntarle al señor puede que te hayas medido en un tremendo problema cuando la iglesia empieza a desatarse en lo profético, empieza a adorar, se meten los brujos y ¿qué es lo primero que hacen? Quieren dañar las finanzas de la iglesia. ¿Qué hacen? Te consiguen un sobrecito que nosotros siempre los tenemos atrás. Te agarran un sobrecito que dice que el Malaquías y todo el cuento. Te mete un billete roto y algo de ceniza y te lo tira en el alfolí y con eso te maldijo todo el alfolí. Y se va y a las dos meses no tienes ni con qué pagar la renta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me protege? No es que no te protege, es que a causa de tu ignorancia tú toleras que cualquier persona se, se acerque al alfolí. Yo nunca aceptaría en la congregación una ofrenda de alguien que no es miembro y no lo conozco. El ofrendar es un privilegio de los que son de la casa. Para ofrendar uno tiene que tener sentido del espíritu activo en él. Un recién ubicado que es su primer domingo, ¿qué va a saber? ¿Dónde fue el error? ¿Por qué el diablo tiene derecho de tocar mis finanzas? Porque yo expongo el alfolí frente a cualquier desconocido. Entonces Dios no me protege. Dios nunca te va a proteger de la ignorancia cuando Él quiso hablarte. Entonces yo la vi a Gaby, le dije, vi sus anillos y le dije, nunca te pongas un anillo. Y sabe, esa política la tenemos con nuestros hijos. No sabe la cantidad de, de gente que les regala anillos a mis hijas en algún evento, en algo, ellas saben que deben guardarlo y luego lo oramos y lo ponemos. ¿Y quién te lo dio y por qué te lo dio y qué te dijo y de dónde es? ¿Quién sabe quién es quién es esta persona? Porque, Porque yo sé lo que son mis hijos y cuánto valen. Y no los voy a rifar por un anillo de oro, ni de diamantes, ni de nada. Lo que Dios tiene para ellos es demasiado valioso como para que jueguen con eso. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, eso tú lo sabes hoy día, pero hace cinco años no lo sabías. Todo esto empieza a tener sentido cuando tus ojos se abren al Espíritu, ¿es correcto o no? ¿No es cierto? Yo no lo sabía, hermanos, yo no lo sabía. Yo en mi ignorancia, me gustaba la arqueología, metí una urna funeraria en mi casa. Una urna funeraria de 800 años de antigüedad, con todo y cenizas, lo metí a mi sala para que vea lo bruto que era. Era pastor, hermano. Tremenda babosada. ¿Cómo se te ocurre con hijos pequeños? Me gustaba la arqueología. No sé si me parecía Indiana Jones, Indiana Jones o quería ser Indiana Jones, pero llegaba a los fines de semana y a veces íbamos a buscar puntas de flecha, cosas porque pues alrededor de mi ciudad hay mucho de eso. Y en una ocasión, un amigo nuestro, amigo, me regala una cosa impresionante, antiquísima que debería estar en un museo. No pregunté de dónde lo consiguió. Y lo llevo a mi casa. Y lo... Era una escultura hueca, rara, bellísima, muy antigua. Y sabe que esa semana, de repente mis hijos empiezan a tener temor de bajar, a apagar la luz de la sala. Vivíamos en una casa de tres pisos y mi sala estaba abajo y ahí estaba mi hermosa imagen. Entonces llegaba a las 11 de la noche, apagaron abajo. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Alguien vaya, no, nadie quiere ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no van? Me da miedo. ¿Qué te da miedo? No sé, hay algo que me da miedo. Ay, flojera es eso. Yo había introducido a mi casa un objeto de muerte antiquísimo. Quién sabe con qué cosas más, hasta que Dios me dice, ya que, que se da cuenta, verdad? Pa, 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 pa. A mi esposa no le gustaba, pero era amigo en común el que nos regaló. Ahí la convencí. Dejemos, lo dejemos, está bonito. ¿Qué va a ser bonito? Mira, tan feo. Me tocó destruirlo. Ahora, este es un ejemplo pequeño, sin consecuencias serias. Pero cuando tú te levantas para decir, yo voy a pelear por la ciudad, voy a cambiar la ciudad, voy a pelear por mis hijos, voy a cambiar la empresa, ¿crees que esto va a quedar ahí al aire? Y el diablo dice, uy, va a tomar la ciudad, vámonos chicos, ya, se acabó. Y esto ya, ya, cambiémonos de ciudad. No, pues ya se levantó nomás. Ya, vamos, hagamos maletas. Quería, quisiéramos que fuera tan fácil, ¿verdad? No, es, es ahí donde el enemigo nos empieza a torcer. A medida que Dios nos activa, cuando nos enseña, por ejemplo, a leer, ah, cuántas cosas se abren. Cuando te enseña a profetizar, cuántas cosas se abren. La revelación trae unción. Y esa unción te posiciona en otro lugar. Amén. Entonces, cuando un judío salía del campamento y decía, voy a llevar esta ofrenda, y empezó a irse hacia el montecito, todos entendían que estaba yendo a encontrarse con el Señor. Cuando aparece el tabernáculo, esto es muy interesante, el tabernáculo es entregado en diseño en lo alto de un monte, a Moisés. ¿Se acuerda usted? No voy a buscarlo. Se lo entrega después de estar 40 días ahí en ese proceso. Y lo que le entrega es parte del diseño de la ciudad del gran rey. Es muy interesante. No le dé el diseño de Sión. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tenían. Solo basta que usted lea todo lo que ellos escribieron. Ellos entendían lo que era Sión. Lo que Moisés recibe no es el diseño de Sión, que ya lo conocían, es el diseño de la ciudad del gran rey. Y la réplica en pequeño de eso es lo que llamamos el tabernáculo. El tabernáculo no es el diseño de la casa de Dios, es el diseño de su ciudad. Véase conmigo a Daniel, capítulo 2. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí tenía el dedito marcado. Ok. No voy a leer todo el capítulo 2, aunque este texto en rigor debería leerse desde más arriba. ¿Se, acuerda, ¿Se acuerdan ustedes del sueño de Nabucodonosor, correcto? La imagen, cabeza de oro, pectoral de plata, ok, listo. Pies, hierro y barro. ¿Estamos? Nabucodonosor pide ayuda, viene Daniel y toda la historia. Ok. Daniel capítulo 2, versículo 34, después de que describe todo aquello, estuviste mirando, le está diciendo Daniel el sueño al rey, ¿recuerdan? Porque no solamente era interpretar el sueño, era poder decirle cuál era el sueño. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó. A ver, pare ahí un minuto. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada. No con manos, sin ayuda de manos y golpeó la estatua. Esta piedra entendemos que es quién? Es Cristo mismo. Eso es lo que entendemos. Pero veremos qué dice a continuación, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Estamos ahí? Voy al verso 44. Ahora, a este momento solamente Daniel ha descrito el sueño. Ahora lo interpreta. Verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro, así pues el sueño es verdadero y la interpretación. ¿Es la piedra Cristo o es la piedra el reino? Pues la piedra, la iglesia. Ahora, lo que destruye a todos estos reinos vino de un monte. ¿De cuál monte? Usted ya sabe. Ese monte, Sión. De ahí fue tomada la piedra que destruyó. ¿Y qué es lo que destruye los sistemas de gobierno de estos reyes? Ahora, ¿conocía usted esta, esta parte del libro de Daniel? ¿Alguna vez leyeron? Ahora les hago una pregunta, honestamente. ¿Ustedes creen que esto se va a cumplir o ya se cumplió? Sin temor, que se va a cumplir. Ahora, yo también crecí en una iglesia que me enseñó de que esto se va a cumplir. Pero dice... En los días de estos reyes. ¿Otra vez? A ver, a ver. Dice verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ok, yo siempre he pensado de que esto va a pasar. Ok, pero dijimos algo al empezar esta tarde. Les dije, dejemos todo delante. Aún lo que damos por hecho lo pondremos delante del Señor para ver si lo que creemos es correcto. Solo por un momento póngase a pensar que, que quizás no habla de lo que va a pasar, sino que habla de lo que ya pasó. ¿Cómo cambiaría nuestra posición de iglesia si entendemos que esto ya pasó? Porque empieza diciendo el 44, en los días de estos reyes, léase así, mientras ellos todavía estaban vigentes, un reino vino, desmenuzó a todos y se volvió un monte que cubrió toda la tierra. Hoy día yo puedo reconocer que lo que suponía respecto a esto estaba equivocado. Esto ya pasó. Te hago una pregunta. ¿Habrá algún país del mundo que no tiene presencia cristiana hoy? No. Hace ocho años... Había dos países que no tenían ni, una solo, ni uno solo creyente hace ocho años. Hoy día, aún en esos dos, ya hay presencia cristiana. Hoy día, 2015, solo haciendo estadística fría, no voy a ver calidad de miembros, ni, solo estadística fría, si si la iglesia sería ese monte estamos en todo el mundo los pies de la imagen de nabucodonosor eran muy raros respecto a las otras partes recuerdan cómo era era una mezcla que no se puede pues mezclar hierro y barro, barro cocido. Y le dice, cuando por eso es interesante que lean todo Daniel 2, pueden hacerlo ahora en el hotel en la casa. Le dice Daniel, ese es un reino que vendrá. Pero estará unido de manera inapropiada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ese reino de hecho, esto se interpreta en los otros en las otras visiones de Daniel. Le dice, "Tú eres la cabeza, tú eres el rey de reyes hoy. La cabeza de oro eres tú, pero detrás de ti viene un reino que no es tan poderoso. Venían los persas. Pero luego vendrá otro y eran los griegos. Y luego vendrá uno muy extraño que eres una mezcla de hierro y barro, eran los romanos." Literalmente, hoy día no existe el Imperio Romano más. Desaparece cerca del año 500 como tal. Cae el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Caen uno después del otro, uno después del otro. Más adelante el otro. El punto es este. La Iglesia florece en la decadencia de Roma. el puñadito de 70 creyentes y 120 convertidos, unos pocos años después eran miles. Ahora, lo que quiero que vean... En estos pasajes que les estoy soltando es el papel que tiene este monte. Quizás estamos pensando en este momento, ¿verdad? Siglo XXI, año 2015, y que voy a subir con mi corderito un cerro. No no estoy hablando de eso. Por favor, busquen el libro de Hebreos, capítulo 12. Resulta que el diseño ahí está la palabra clave el diseño el diseño para la iglesia es que esté conectada con sión mis hermanos cuando tú piensas en la plomada cuando tú piensas en ese instrumento de, de indicación tú tienes que entender de que estamos hablando desde la mente de Dios. O sea, la iglesia no es un producto ni es un invento humano. Es algo que salió del corazón del Padre. Entonces, cuando yo, por ejemplo, te pregunto, imagínense que les paso una hoja, tuve la tentación de prepararlo para el primer día, ¿cómo tú podrías saber si una congregación es buena, está bien o está mal. A ver, tú eres dueño de una fábrica de, de, yo qué sé, de zapatos. Entonces, llega fin de año y tú quieres saber si ganaste plata o no ganaste plata. Punto, es, es simple, ¿no? La empresa está diseñada para generar utilidad. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Contratamos un auditor y le digo, a ver, quiero que me diga cómo fue. El contador aquí ha presentado esto, pero quiero que usted revise todo. Entonces el auditor se mete a la empresa, mira, revisa los libros, entradas, salidas, etcétera, Y al final te dice, bueno, mire, la empresa le fue bien, ganaron tanto o perdieron tanto o están iguales, están en tablas. ¿Se entiende esto? Ahora, eso se puede hacer en una empresa. Pero cuando reúne 100 pastores y les pregunto cómo está su ministerio. ¿Qué parámetro usas para decirme que está bien? A ver, piénsenlo fríamente. ¿Cómo puedes saber que tu trabajo pastoral es bueno? Ay, es que tengo testimonios. A ver, un ratito. Los testimonios van y vienen. Sí, estamos de buenas con las ovejas, somos sus héroes. Les llamamos la disciplina y se van. Pasas de ser el Mesías a ser el Anticristo. Así que no es muy, muy. No, es que en mi congregación hay liberaciones todo el tiempo. Mira amigo, eh, las liberaciones son el ABC, es el kindergarten, es la, el preescolar de la fe. En realidad no es nada complicado sacar demonios, habría que ver por qué los demonios apegan tanto a tu congregación, en todo caso. Crecemos pastor, cada semana tengo 200 convertidos, puedes tener un excelente sistema de marketing. Puede ser pura industria publicitaria. O sea, quiero decirlo con todo respeto. ¿Qué parámetro serio usaría yo para saber si el ministerio está bien o está mal? Esa pregunta me la he hecho yo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la obra? Y ahí es cuando... Eh, creciendo, eh, bien, ya tengo local propio, nada de eso es relevante. La única forma en que tú puedas saber que algo está bien o mal es que tú veas el diseño original. Listo. Es todo. Hace años nos entró la locura, la locura con mi esposa de tener peces. O sea, quiero decir, de hacernos tener peces o no a tener bebés, ¿no? Pero no. Quisimos tener pescaditos, hacer, tener acuarios. Bueno, yo no sabía mucho, eh, ella pues ya tenía acuarios en la casa con su papá, en fin. Pero empezamos con la idea de hacernos los acuarios, porque yo siempre quise cosas grandes. Los acuarios que vendían eran unos juguetes de este tamaño. Yo quería uno de dos metros veinte, una cosa así, y nadie los hacía. Entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo es un acuario, ¿verdad? Y miramos, vimos el que se había hecho su papá, vimos aquello, mínimamente. Para poder ver que el tuyo esté bien o esté mal, tienes que ver uno bien hecho. Me hice mi acuario. Es bello. Esa noche se reventó. Gloria a Dios que no había puesto los peces aún. No me doy por vencido. ¿Dónde estaba la falla? La calidad del vidrio puede ser está bien, no se ven peces distorsionados. Un armazón de metal porque la presión era muy grande, era grande. Mi, mi acuario era grande. Siempre me han gustado autos grandes, casas grandes. ¿se ¿Entiende? Somos creados para la expansión. Entonces, me gustaba pues que mis peces tengan mucho espacio y puedan nadar libres, moverse con, con libertad. Hicimos otro acuario. Explotó. Con peces. No le digo lo que fue. Pero soy persistente. El tercero ya no se rompió. Ah, creo que le compré un vidrio de... La cosa es que lo hicimos, pero en ese proceso aprendimos harto. Llegamos un día a hacernos un acuario octogonal. Muy difícil de hacer. Imagínense lo que es parar ocho placas de vidrios porque queríamos hacer un adorno muy bonito, en fin. Bueno, ¿a dónde voy? De que uno puede decir que algo está bien hecho cuando no tiene posibilidad de compararlo con algo. Qué rico sería, por ejemplo, te, hago un, te, te doy un sueño, ¿verdad? Que hay una iglesia normal, como debe ser. Entonces te digo: ¿quieres ver cómo, está, cómo es el, el diseño? Vete a esa congregación, habla con el pastor que te explique cómo funciona todo. Ahí vas a ver el diseño. Todavía no podemos decir eso. Pero me resisto a que en cinco años no podamos decir eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos sirven las escuelas y todo esto si en cinco años más no podamos decir, mira, allá está, es el cielo en la tierra, viejo. Tiene que poderse. lugar donde tú puedas ir y ver cómo hacen con los niños ah, claro, y cómo hacen esto y cómo y, y cómo trabajan acá perfecto claro por eso es que gracias sabes que me acortaste años de probar cosas no es receta son diseños deberíamos poder saben que nuestros hijos Deberían poder ver eso. ¿Te das cuenta que nuestra generación ha tanteado todo? ¿Ah? Yo me pongo a ver a veces, eh, tengo, tengo tanto video grabado, tengo tantos videos, cientos, creo que me asustaría de algunas cosas que enseñaba antes. No, no me interesa verlo, ¿sabes qué? Tírenlo. Ay, no, es importante, no, no es importante ya. O sea, porque estamos mirando, no quiero por mirar lo que pasó, dejar de ver lo que Dios quiere que hagamos hoy. Probamos mil cosas nosotros. En nuestra congrega las mujeres usaban velo, luego no usaban velo. El grupo de alabanza era con túnicas hermosas. Parecíamos un coro gospel, luego ya no había túnicas, o sea, hemos probado de todo. ¿Sí? Y en su momento era una respuesta. Pero hay, hay algo que es el indicador de lo correcto: el testimonio del cielo frente a lo que hacemos. Por eso es tan importante entender si Dios está aprobando o no lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante que podamos ponerlo ahí en la balanza de Dios y hacernos atrás. Ya Hebreos capítulo 12 les decía, versículo 18, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Versículo 20, porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreado. Versículo 22. Está hablando del Monte Sión. Vosotros en cambio os habéis acercado al Monte Sión. Pero no solo ahí. Luego dice: y a la ciudad del Dios vivo. Son dos lugares distintos. La Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Entonces, cuando hablo de Sión, no estoy hablando de algo del Antiguo Testamento. Ahora le voy a alargar algunas perlas para que entienda lo que estoy diciendo. Solo gobierna la iglesia cuando está en Sión. Ahora dígame si no es importante entender cómo se llega ahí. ¿Qué quiero decir? Puedes tener 200 iglesias en la ciudad y la iglesia estar ocupada por malandrines, sinvergüenzas, por maras, por, por violentos de todo tipo y tienes 200 iglesias mientras el diablo se sienta con la libertad de hacer lo que, te da, lo que le da la gana en la ciudad significa que todavía ninguna iglesia ha subido a sión porque en el momento que una de ellas se pare en sión va a poder hacer algo muy básico largar luz desde ahí y va a dejar descubierto a todos los que operan en maldad Y es algo que hemos empezado a ver en el Chocó. Las iglesias han empezado a entender qué es gobernar. Y han empezado a subirse a Sion y han empezado a tomar posición y desde ese lugar están empezando a quitar los velos de oscuridad que, que esconde a los violentos. No tiene nada que ver con ser una iglesia de mil gentes. Las iglesias de esa región son pequeñas, son chiquititas, pero tremenda ironía de Dios están empezando a gobernar y están empezando a, a, a definir. Si ustedes siguen como están, en dos o tres años no tienen ni idea de lo que va a empezar a pasar en esa región. Va a ser tan impresionante. Es un testimonio vivo. Uno de estos días vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho, los pasos que está dando allá la iglesia. Porque ahorita, en el secreto de lo que es el Chocó, ese lugar que la gente sabe de nombre, pero no sabe ahí lo que pasa realmente. Dios estaba obrando cosas extraordinarias. Pero hay un proceso que ellos han tenido que seguir doloroso, difícil, complicado, que no todos han podido soportarlo. Pero ese camino que ellos están siguiendo es el camino que tiene que seguir todo grupo de gente que quiere consolidar acción en un lugar. O sea. Yo como profeta puedo subirme a Sión y tener mis tiempos con el Señor, pero nada aprovecha a los que están abajo. ¿O puedo hacer que Sión se una otra vez a través de Cristo? En este caso ya no en Adán, en Cristo, y podemos empezar y podemos empezar a cambiar la región. Mis hermanos, es para tomar nota, lo que está pasando en el Chocó va a ser un testimonio que va a ser leído de aquí a 15, de aquí a 20 años, el poder transformador de, 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 transformador de Dios a través de su iglesia en uno de los lugares más difíciles de la tierra. Créame. Testigo es Dios, testigo es Dios. La cantidad de gente que ha venido y de pastores que tenemos del Chocó, usted no los ha visto en otros eventos. El diablo no sabe cómo pararlo, les cayó un puente para que no pudieran salir de condoto. Y llegaron. <tribemos> Le dije a Ángela: Ángela, ¿podemos ayudarles con las finanzas a los pastores del Chocó? O sea, que me dijo: No necesitan ayuda. Están ellos ayudando a otros pastores de otras ciudades. Wow, eso es gobierno. Eso es gobierno. Pues no que, pastor, aquí no tenemos nada. Yo te puedo asegurar que si Dios te pone la tarea es porque tú no lo has puesto todo todavía. Nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. El diablo mantuvo un tornado para que no pudieran salir mis hermanos de la casa o de las ciudades. 300 casas de, fueron afectadas, es correcto, con ese temporal. Pero ¿sabe qué? Llegaron. Nos pusimos a orar. Tienen que venir, el diablo no los puede parar. Se cayó el puente, tienen que venir. ¿Y sabe qué? Vinieron. que tiene esta gente está viendo a sión y está empezando a tomar posición y está empezando a subir está subiendo a sión y ha empezado a saltar un montón de cosas en esa región muchas cosas y saben que es el inicio entonces a veces pensamos que todo va a venir de bogotá o va a venir de cali o de medellín ¿Quién va a pensar de que algo podría pasar en un lugar como el Chocó? Bendito es el Señor, que Él sabe por dónde puede hacer las cosas y nos va a sorprender, nos va a sorprender, nos va a sorprender, lo vamos a mirar, lo vamos a mirar. Dios puso en nuestro corazón muy fuerte. Con mi esposa hace dos años el poder entrenar un grupo muy chiquito de jóvenes, dijimos vamos a llevarlos un año a vivir con nosotros para poder compartir con ellos. Listo, hicimos cuentas, yo vivo en Estados Unidos, hicimos cuentas, lo que necesita cada uno de esos jóvenes son mil quinientos dólares al mes, porque hay que rentarles casa, comprarles cosas, comprar comida, no es barato. especialmente para hijos de ministros. Mi hermana Ángela me dice, Pastor Fer, ¿podríamos incluir en ese grupo a mi discípula del Chocó? ¿Cómo así? Es una joven tremenda que sé que con ella vamos a hacer arder este lugar. Mire, mire, software viejo, pero ¿cómo va a poder cubrirse ese dinero? Yo lo dije. Se da cuenta que necesitamos, esas son las vestiduras viejas, son esos harapos, esa porquería que hemos arrastrado por años, no se puede. Yo se lo pregunto estúpidamente, ¿y cómo podría? La respuesta de mi amada hermana fue, ningún problema, hay varias iglesias que la van a sostener. Bueno, a ver, tratemos pues. Le mandé dos cartas de invitación para que las presente, la prueba era la embajada, que le den la visa a una chocuana de 24 años, 26 años. Y fue a la embajada y no le pidieron las cartas y le dan visa de 10 años. Y me dice, no tuve necesidad de presentar sus cartas. Entonces Dios, ¿sabes qué hago? Me callo la boca y digo, Dios, eres sorprendente. Nunca imaginé cuando pensamos en el proyecto tener en el equipo una chocuana. Y vamos a tener, si Dios lo permite, una persona entrenándose un año en todo lo que podemos darle para que luego vaya al Chocó y trabaje con los jóvenes y con las iglesias. Sí. Mire, mire qué cosa sorprendente. ¿Desde dónde se puede hacer las cosas? Desde Sión. Desde Sion todo es posible, desde Sion todo está hecho, desde Sion vemos, vemos como Dios ve. Vemos todo pequeño, que hay más alto que Sion, nada. Todo es pequeño. O oh, los gigantes nos comerán como pan. No tú no entiendes, si estás en Sion, todo se ve pequeño. ¡Sí! Todo es chiquito. ¡Sí! Ese es el punto. Pastor, mi problema es grandísimo. ¿Desde dónde lo estás mirando? Desde el llano, desde el hueco, desde Sión. Si es desde Sión, yo te digo: nada, nada, nada es grande. No son iglesias que les sobra dinero. Son iglesias, ministerios muy sacrificados los que hay en el chocó y usted los conoce. No es gente que, que acumula para irse de vacaciones. Ahorran años para poder cambiar el techo a la congre. Pero qué fe tiene esta gente. Qué manera de creerle al Señor. Qué tierra buena es el Chocó. Ahora entiendo por qué puede haber gente que dice yo me quiero ir ahí. Pero qué vas a ir, allá no hay nada. Oh, yo creo que el Monte de Sion se está acercando de manera muy peligrosa por esos lugares. Yo creo que algo está pasando. Oh, algo está pasando ahí. <laughs> algo está pasando. Dice la palabra en lo que hemos leído. <laughs> que tremendo. Dice: Nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial. Crecimos cantando Jerusalén, Jerusalén. ¿La viste? No. Ahora sí la podemos ver y podemos caminar en sus calles. Apocalipsis 14, verso 1. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el monte de Sión es la morada de Dios. No representa, eso dice la teología, representa. No, aquí no hay nada que representar, es el, su morada. Y nosotros tenemos acceso a ese lugar. ¿Dónde está el diseño de la iglesia en Sión? Cuando hablas de reforma, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es la plomada? La que está en Sion. Ese es el lugar de donde nace el espíritu de la reforma. Ven y volvamos al monte de Sion. Sus caminos nos enseñará y andaremos en él. ¿Se acuerda de esa antigua canción? Era para este tiempo. Cuando lo cantábamos, donde lo cantábamos, ¿qué entendíamos del Monte de Sion? Dígame. Esa canción era una profecía para lo que ahora estamos viviendo. Ven y subamos al Monte de Sion. Padre, queremos exponernos estos días delante de ti con todas nuestras necesidades y fortalezas. Señor. Queremos usar tus instrumentos de medición. Ya pasó el tiempo de vivir en ignorancia, suponiendo que está bien, pero sin tener certeza. Padre. Danos una visión amplia y profunda desde Sion y ayúdanos a, a ser sensibles, líbranos de nuestra altivez, líbranos del orgullo de pensar que hemos hecho algo, líbranos de pensar que. Que todo lo hemos dejado por ti. Líbranos de eso. Señor, por tu gracia estamos donde estamos. Si algo tenemos hoy, es solo porque tu misericordia fue fiel con nosotros. ¿Qué puedo decir que entregué? Cuando me hiciste renunciar a un pecado, algo malo. ¿Qué puedo decir a mi favor? Fue tu gracia la que me libró. Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a, a no tener temor a tu juicio. Padre, Sabemos que lo que hay en tu corazón es el deseo de corregirnos, de guiarnos. No te digo Señor en esta tarde, te digo Padre, porque sé que mi Padre nunca me abandonaría. Sé que mi Padre está estirando la mano para que yo la tome. Sé. Sé que tu corazón es ayudarme. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Nos abrimos a ti. Quiero poner todo aún lo que sé a tus pies y descansar. Si esto es tuyo, tú lo sabes. Si no es, ya no lo quiero conmigo. No lo quiero más. Cuando nací en esta tierra, Señor, Yo no sabía de dónde venía. No sabía lo que había en mí. Crecí con rechazo, con temores. No quiero morir así. Quiero partir sabiendo a dónde estoy yendo, lo que estoy construyendo. Quiero tener la certeza completa de dónde estoy parado. you Y estás de todo para mí Trajiste sanidad Quizás en este proceso de verificar por qué creemos lo que creemos, Dios nos va a llevar a pedirle perdón a su Espíritu Santo por errores que hemos asumido en muchos temas. tenía que yo tuve que pedirle perdón en cierta ocasión porque yo cantaba y decía jerusalén qué bonita eres calles de oro mar de cristal porque yo hablaba de lo que no veía y parece casi una broma me entiendes hasta que un día Estuvimos allá y vimos ese mar. El oro es demasiado indigno para estar allá. El oro es de esta creación. El error más frecuente es pensar que cuando hablábamos de Sión y el monte, es una figura. No, no es una figura, es la realidad. Por eso era tan importante que Jesús muera en un monte. Por eso era tan importante que el arca repose en la altura de un monte. Bien. Solamente y se active en esta noche todo lo que conoces de la escritura en relación al monte. Se active la capacidad de poder ver que en realidad el Señor dejó señales en todas partes de lo que estamos hablando no es una figura y quieren hablar de lugares tomados por el diablo terriblemente son los lugares donde más montes hay mientras más montes tenga una ciudad más ocupada está por el diablo porque son ellos los que toman las alturas de que rodean las ciudades Le pido perdón al Señor porque la teología nos robó la verdad. Los seminarios nos enseñaron palabras que no hubiéramos conocido de otra forma. E hicieron callar al Espíritu Santo. Pero le hablamos al Espíritu Santo y le decimos: Háblanos. Otra vez, Señor. Bien. Háblanos. Queremos conocer tus alturas. Queremos subir a tu monte santo. Queremos llegar a tu ciudad, al norte del monte, la ciudad del gran rey. Queremos la luz que brota de ese lugar. No hay sol. Es Dios mismo la luz ahí. Por eso es que cuando se consolida una congregación en Sión, empieza a afectar a toda la ciudad con su luz. No es la luz del sol, es la luz del Padre. El Espíritu Santo, esta noche, mientras usted se va a descansar, empiece a traer. Recuerdo de cosas que hasta lo avanzado hoy debo corregir. Amén. Qué linda manera de empezar. Nos vemos mañana en Sión.